Al poniente de la ciudad de Mexicali se encuentra usted por el panteón del mismo nombre que lleva el Cerro de Centinela. Por las mañanas es visitado por personas que van a conmemorar a sus muertos, pero ya por las tardes y noches se encuentran otras cosas, donde afluencia de personas ya con otro propósito de buscar parejas, de hacer dinero, de quitarse algún maleficio o de hacer un maleficio, todos con un sentido común, van y buscan la hechicería o los embrujos. Seguido nos encontramos con estos casos de que hay cocos, aguacates, veladoras de la Santa Muerte, y arriba las tumbas y gallinas muertas con la cabeza mochada, ensangrentada la tumba, ¿no? Pero seguido pasa eso, ¿no? De hecho, la semana pasada, aquí enfrente de la oficina, yo me encontré un mono lleno de alfileres. Era un mono de cera, pero en color negro. Si usted vive en Mexicali, yo le preguntaría, ¿cuánto hace que no se da una vuelta por el panteón de ahí de Centinela? Esto por decir alguno, que casi le puedo asegurar que en todos los panteones hay lo mismo. Fue cuestión de darme una vuelta para poder encontrar lo que son vísceras de animales, sobre todo gallinas o pollos, ¿verdad? Sin cabeza. Encontramos prendas, encontramos muñecos enterrados, y sobre todo lo que más existe ahí, pues estamos hablando de las veladoras. Veladoras de cualquier tipo, que abre caminos, amasaguapos, menamí, atracción del dinero, inclusive algunas veladoras que sirven para intranquilizar a las personas, ya que se llaman espíritu intranquilo. Esas se dicen que para ser utilizadas, de alguna manera tienen que invocar a un espíritu en especial para hacerla desquiciar, inclusive hasta para volverla loca. Cosas tremendas lo que usted se puede encontrar. Así que podemos garantizar el hecho de que ya no son camposantos, son lugares de adoración o son lugares para que la gente vaya y practique la brujería. ¿Qué tipo de brujería hay? Pues ya se está haciendo internacional. Fue cuestión de preguntarle al encargado de este cementerio, qué es lo que él se ha encontrado, qué es lo que él ha visto y qué es lo que se ha hecho precisamente para eliminar esto. En este caso, el señor García nos contestó lo siguiente. Sí, una vez salimos de trabajar como a las 9 de la mañana y de las cosas, y yo venía aquí en el hospital, la unidad del ayuntamiento que traigo yo a mi cargo, y pues ya miramos un carro que se arrancó, y ya me llamó la atención porque miré una cubeta de plástico, una veladora prendida, y tenía cocos y unos papelitos como de rezo de la Santa Muerte, y pues era una brujería, ¿no? Entonces ya me arrimé yo, y como traigo agua en el pica, pues lo apagué para que no pueda haber un incendio. Y le cuento a usted que lo más extraño, o lo más, ahora sí que la gota que derrama el vaso, es el intento de exhumación en dos ocasiones de un mismo ataúd. En el primero, pues trataron de exhumar un cuerpo, pero parece que en el segundo caso se llevaron piezas. El día 1 de julio, alrededor de las 6 de la mañana, recibimos un llamado por parte del personal de aquí del Panteón Centinela, en el que comunicaban que habían llegado a realizar sus labores cotidianas y habían observado que una tumba había sido habían movido la tierra. Por tal motivo, pues nos acercamos al lugar y observamos que efectivamente se había excavado una de las tumbas que tiene aquí. Solicitamos al personal de la Procuraduría, que fueron los que vinieron y dieron seguimiento al asunto, siguieron la excavación ya con la autorización, y se observó que sí, efectivamente las losas que cubren lo que es el ataúd y esas cuestiones, pues sí presentaban daños, al igual que el ataúd. Así es, el día 1 de julio, a las 6 de la mañana, y el siguiente día, que fue el día 2 de julio también, volvimos a asistir a lo mismo y se volvió a llevar a cabo el mismo protocolo, el mismo procedimiento, y en la segunda ocasión parece ser que sí hubo un movimiento ahí en el cuerpo, pero hasta ahí no se logró la exhumación. Es la primera vez que sucede esto aquí en este panteón, sí. Por ese tipo de evidencias queda claro que ya el panteón de Centinela pues ha pasado a ser ya un lugar de culto satánico, ¿verdad? Y de centro de brujería. Sí, efectivamente, hay veces que llegamos por la mañana y nos encontramos unas ruedas en forma de círculo y lo prenden como charcoal, porque hay botellas de charcoal tirado ya vacías que lo prenden alrededor y cartera de huevos, de blanquillos, de gallina, quebrados entre las tumbas, ahí las yemas, los
manchadas de las tumbas. Entonces, ¿a qué se deberá que en Mexicali haya aumentado este tipo de prácticas cuando la gente dice, es que en mis tiempos esto no existía? Bueno, les quiero contar que a partir de la llegada de ciertos cubanos a Mexicali, lo mismo ahora que ahí ha habido asilo político, por ejemplo, para los haitianos, estos vienen con prácticas como el vudú, la santería, el candomble, lo que es la macumba, que son este cierto tipo de trabajos que hacen ellos de brujería. Y fíjense que lo más triste de todo esto es que estas personas que practican este tipo de rituales, pues han amanecido muertos, o aparecen por ahí mutilados. Está el caso de un cubano, Babalao, de apellido Santana, que murió, así como este doble asesinato que existió ahí por residencias. Y fíjese usted que de seguir esto así, lo único que se va a lograr es que la gente que va y venera a sus muertos cualquier día del año, o especialmente los días que se celebran los muertos aquí en México, por ejemplo, que desistan de hacerlo, porque muchos de ellos se sienten mal cada vez que visitan el cementerio. ¿Por qué cree usted? No lo sabe. Lo que nos indica que ahora vivimos en un mundo anómalo. Su servidor, Roberto Flores, desde Tijuana. Thank you.